¡Buenas! Hoy os traigo un super vídeo, que van a ser varios vídeos, porque fijaros qué cantidad de piezas tenemos para poner. Mi buen amigo Rufus tiene un BMW Compact diésel, el 2000 diésel creo que es. Bueno, para el caso daría igual que BMW fuera. Y bueno, sí, es el E46. Y tiene unos problemas un poco graves en la suspensión y los frenos desgastados. Así que vamos a aprovechar que vamos a estar hurgando en los ejes para cambiarlo todo. Suspensiones, frenos, las rótulas de suspensión, los brazos... En fin, vamos a intentar dejarlo como nuevo y ahorrando bastante dinero. Aunque nos hemos gastado un buen dinero en piezas, porque el chasis es de estos... ¿cómo se lo llaman? La BMW lo llama un estilo M o Sport, o y es todo más caro, es una chufa. Así que vamos fuera y os enseño el coche y lo que le pasa. Bueno, a ver si se ve aquí. Si os fijáis aquí, la rueda está pegando contra el amortiguador y todo lo que es el borde de la llanta está como carcomido. Eso yo creo que es porque o se ha cogido holgura aquí en el apoyo, o le han dado un golpe y se ha doblado un poco el amortiguador. Total, si veis aquí todo este aceite, todo esto lo está chorreando el... ¿Veis? Lo está chorreando el amortiguador. O sea, eso está en muy mal estado, así que lo vamos a cambiar. Y si os fijáis aquí, también el latiguillo de freno está un poco ahí ya empezando a romperse. También lo vamos a cambiar. Y en la otra rueda, bueno, la otra rueda, sí, no sé si se ve ahí bien. Si os fijáis, la rótula de... Está aquí, la rótula de suspensión. ¿Veis? Tiene una holgura. Mira lo que hace la rueda. Que es aquí, es la rótula lo que lo está produciendo. Así que... Y el manguito este del freno igual también está aquí comido. Así que pues vamos a cambiar los amortiguadores delanteros. Ya de paso los traseros. Ya de paso... Vamos a cambiar los frenos, que están muy gastados. La violeta esta, que también está un poco rota. Vamos a hacer lo que es un remozado completo de suspensión y frenos al coche. Así que me voy a poner a desmontar de todas las ruedas y todo. Como vamos a hacer todos estos mantenimientos a la vez, voy a desmontar absolutamente todo. El brazo este, que hay que cambiarlo, la violeta, la pinza, el portapinzas, el disco, y voy a sacar el amortiguador. Esto es, si os fijáis, aunque esto sea un BMW, funciona igual que los vídeos que tengo del C2 y del C4. Es simplemente una columna MacPherson, ¿veis? Apoya aquí arriba. El amortiguador engancha aquí en lo que sería el buje o la mangueta, ¿sí? La mangueta lleva su estabilizadora, su brazo, su freno y tal. La única diferencia es que este, como es de propulsión en vez de tracción, lleva la transmisión en la rueda de atrás. Entonces no tenemos aquí la transmisión, que la verdad es que es un puntazo, porque normalmente molesta que no veas. Así que vamos a hacerlo por pasos y luego yo montaré los vídeos según sea de frenos o de suspensión, para, digamos, que no salga un vídeo de 8 horas.
Y para cambiar esto simplemente hay que quitar dos tornillos que lleva aquí del como de un soporte y otro que lleva aquí largo. Bueno, por aquí tengo acceso, mejor acceso. Y creo que es una llave de 21. Madre mía. Bueno, el tornillo está aquí dentro. Y luego lleva estos dos de aquí. Ahora. Ah, también lleva su cono como si fuera una rótula. Sale. Vamos dentro y vamos a hacerlo más cómodamente en el tornillo de banco. Lo primero que voy a hacer es lo que sería el brazo este de la suspensión. Me dices que está más roto. Si os fijáis, esto está que prácticamente. Bueno, pues yo he comprado brazos igual, ¿vale? Aquí. Y una etiqueta, esta azul, que dice que este coche tiene el kit Sport Package SA338, vale, o sea que es el de chasis deportivo. Y la mierda esta pues vale un poco más. Así que para ahorrar un poco de costes, esta pieza también está un poco, está muy blando. Esto también lo voy a cambiar. ¿Qué pasa? Que esta pieza la podéis comprar nueva con su soporte de aluminio o podéis comprar, como he hecho yo, solamente la gomilla de dentro. Y es más económico así. Nos ahorramos unos eurillos. No es mucho, ¿eh? Creo que valían 25 euros cada una si las compras con soporte y 10 o 12 euros lo que es la gomilla. Pero bueno, así también lo vamos viendo. En principio hay otros brazos en los que esto también se puede cambiar, pero en este en concreto está todo como prensado, así como de tal manera que no hay manera de cambiarlo, así que tienes que comprar toda la pieza. Si no, con cambiar solamente lo que serían las rótulas, si el brazo está bien, pues no habría ningún problema. Da la sensación que el otro, el que está bien de aquí, está mal de aquí, se ha doblado algo. Por eso el amortiguador se ha quedado un poco ahí torcido y no está funcionando. Bueno, pero de todas maneras, para eso lo vamos a probar nuevo. A ver, en primer lugar, hay que sacar la parte de aquí. Esto está tan asqueroso que haces así con la mano, prácticamente. Sale, pero si no, con un extractor, ¿os acordáis de mi extractor de AliExpress? Pues le aplicáis fuerza aquí y se saca. Sale un poquito de 3 en 1. Ahí está. ¿Veis? Sale con una mano porque está hecho mierda, está totalmente corroído y gira sobre sí mismo. O sea, lo que es la goma de dentro. Prácticamente, si la aplicara aquí fuerza, ahí se ve. Está destrozado, esto roto. Entonces, pues por eso hay muchas, llámalo así, incongruencias en la dirección y tal. Vale, esto para el chatarrero y esto que es lo que nos ocupa lo vamos a cambiar. Esto también va a ir para el chatarrero. Para cambiar esto
En principio, como mejor se cambia, es utilizando una prensa hidráulica que todavía no he fabricado, que estoy pensando en fabricarla. Entonces, también podéis usar un extractor, ya sea este hidráulico o uno manual. Entonces empujamos, digamos, lo que es la parte de fuera, que es metálica. Si lo notáis con un imán, esto es un imán. El imán se pega ahí, en la parte metálica. Aquí no se pega, porque esto es aluminio, lo que sería soporte. Y esta es la otra parte metálica que atraviesa. De todas maneras, viendo el nuevo, se ve que es como si fuera un cartuchito. Vamos a llamarlo así. Entonces, yo voy a fijar el extractor aquí, en esta pata que tiene ahí libre, para trabajar más cómodo, más que nada. Y hay que buscarse algo que mida el diámetro de lo que queremos sacar o meter, digámoslo así. Digamos, esto, si lo medimos con el calibre, esto mide un poquito menos de 66 con algo. Entonces, yo me he buscado un trocito de hierro, una alandrilla, que mide 64, y con esto lo voy a hacer. Estos hierros son de un kit que tengo para cambiar los rodamientos de los bujes. Pero valdría cualquier pieza metálica que tuviera un diámetro más o menos aproximado, digamos lo suficiente para que al apretar toques en la parte metálica y pueda salir el silent block. Eso es lo que se llaman los silent blocks. Voy a darle un poco de 3 en 1 para que se vaya a ir reblandeciendo. Vale, entonces esto va, digamos, puesto así, y esto aprieta en su lugar. Las tres patas, voy a dar un poco de tensión dándole vueltas. ¿Veis? Quedaría como ahí apretado. Y ahora solo queda pues darle aquí caña. Se está colando la goma por dentro. Y esto entra dentro del... Así que no vale. Voy a poner otro un poco más grande. Esta mide es casi la medida, 67. Y cuando llegue al borde, pues le meteré la otra para que lo siga empujando. De todas maneras, al principio el soltarlo cuesta como más. Con una prensa es súper fácil hacer esto. Ahí está. Un poco de presión. Ahí todo en su lugar. ¡Ay, soltó! ¡Madre mía! Sí que está esto... Solté el otro ya lo tengo hecho antes de grabarlo, y va súper blandito, y en cambio este va como un cuerno.
se ha metido bastante. Voy a poner ahora esta. A ver si consigo que lo apriete. Bueno, ahora veréis que meterlo es mucho más fácil. Bueno, para meter esto, si os fijáis en el nuevo, aquí en la parte de arriba, una flechita. A ver, si no la veo ni yo. Realmente está entre esto y esto. Bueno, y también corresponde con esta mosquita que hay ahí. Arriba, veis que no hay más mosquitas que esa. Pues esa mosquita coincide con la mosquita. Para ponerlo en posición. O sea, esto entra, digámoslo, tal que mosquita con mosquita, tal que hasta. Unos golpecines para que no se me mueva. Y ahora sería lo inverso. Directamente. Eso habrá que aflojarlo un poco. Ya veis. Con la gorra. Ahora pasa lo siguiente. Ahora hay que quitar las garras del extractor y ponerlas aquí al bordecito. Para dejar que salga el. Para dejar que salga el. El silent block. O sea, hay que darle hasta que estemos en el borde. Eso, ya estamos en el borde. A ver, agarramos todo. Ya podemos ir para adelante un poco. Y esto hay que ponerlo así en el borde. Como bien he dicho, con una prensa esto se hace en un periquete. Pero como la tenemos. Bueno, y aquí en el borde se ven perfectamente unas líneas para dejarlo bien centrado en el medio. Y ahí está el silent block montado. Ahora ya solo quedaría meterle aquí el palo del. No. Tal casi, lo que corresponda. Y a montar. Se había acabado la batería. Bueno, ya estamos. Hace un día de perros. Viento y está cayendo como venía el avión. Así que tengo que meter la cámara del coche. Si no se moja. Y bueno, voy a poner el brazo de la suspensión, el que antes estuvo aquí, una pieza que estuvimos arreglando el silent block. Lo primero que hay que hacer es limpiar bien dónde va a ir apoyado para que no vaya porquería esta parte. Bueno, este es el cacharro. Para que no haya error, aquí le han puesto una L, ¿no? De left o de izquierda. Y bueno, esto viene con unos protectores como de plástico. Es para protegerla esta. Y ahora sí, si movéis esto, veréis lo justísimo que va duro, duro, duro. Que es lo que hace falta para que el coche vaya bien. Vale, y ahora esto, ahora
Ahora echaremos un poco aquí de tresanol para meterlo en su lugar. Va metido tal y así. Así que hay que echarle un poquito de 3 en 1 y con un martillo de goma. Pum, pum. Pues ahora, pues a la inversa, como cuando lo quitamos. Bien. Tiene que entrar un poquito más el este, debe dar un par de golpes más, ¿vale? Ahí. Y esto entra. Que se quede ahí fijo. Esto en este lado tiene como dos pasadores que encajan. Subiéndolo hacia arriba, parece que entra en su posición. Con la tuerca de este lado, esa tuerca venía nueva con el kit. Voy a darle un golpecín aquí para que el cono se encaje. Ay, está girando el palo que lleva, está girando. Entonces lleva en el centro para meter una llave y poder sujetarlo. Pero se queda un poquito ahí, que va a ser una chufa. Llevo una llave en Allen de 6, en concreto. Ahora se ha quedado la llave ya atascada. Dar un golpecín. La llave. Bueno, ya con esto. Bueno, tengo que apretar el arranque. Sí. Bueno, esto ya está perfecto. No tiene ningún tipo de holgura. Bueno, ahora si tuviera el amortiguador puesto, pues que no lo hubiera quitado, pues enganchas aquí a la rótula y apretas y a correr. Pero nosotros vamos a poner el amortiguador en el próximo vídeo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.